Programa de Ubuntu y otras hierbas es el octavo programa de la cuarta temporada. ¿Quién lo hubiera dicho cuando empezamos hace tiempo? Y mm, os presentamos a nuestros colaboradores del día. Seguimos el equipo básico en funcionamiento. Buenos días, Marcos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy buena mañana hoy. Sí, yo aquí ya he preparado con la camiseta, el pantalón corto y los playeros para mañana. Para eso y para la playa no naturalmente eso dejan no <laughs> ah pero dejan algo sí no se graner y todo eso <laughs> y desde León tenemos a nuestro nuestro León en la sombra muy buenas Fernando qué tal día maravilloso también por lo que me parece Buenos días, pues sí, por decir algo, porque está un día de perros aquí que vamos muy en consonancia con los últimos tiempos. Y desde Santa Coloma de Gran Maner, Javier Teruelo, eh, bienvenidos a todos. Empezamos con este programa, con dos temas que esperemos que os interesen y que, bueno, temas relativamente novedosos y que eh, ya se han tratado en otros podcasts, en otros programas. Uno de ellos es la novedad del, del mes nuestro nuevo Ubuntu, nuestra nueva versión LTS de Ubuntu y el otro seguimos abundando en nuestra idea de la privacidad y qué se podría hacer para que no estuviéramos tan permanentemente vigilados o al menos tener esa sensación. De todas formas, presentamos nuestra efeméride del día, un día como hoy, primero de mayo, además del Día del Trabajador. En el año 1968 se fundó AMD, el segundo fabricante de procesadores de arquitectura x86 y uno de los mayores de unidades de procesamiento gráfico y que además son compatibles sin ningún problema con los Linux. Bienvenidos. Y ahí vamos. Estamos a una semana de la una o dos semanas de la presentación de Ubuntu 24, Focal Fossa. Ya hemos empezado a oír de todo, su belleza, su agilidad, su maravilla de funcionamiento, pero esta vez lo siento mucho, ya a mí no me ha dado tiempo a montarlo, no he tenido valor de montarlo todavía. Sabéis que tengo mucho miedo con estas versiones porque trabajo sobre la máquina básica y me da miedo de que a veces ciertas cosas me dejen de funcionar. Así que espero a que mis compañeros, que sí que son unos valientes, hagan las pruebas y entonces ya me tiro a fondo. Así que, no sé, empezaríamos contigo, Marcos. Eh, ¿Alguna opinión? ¿Es bonito? ¿No es bonito? ¿Es eh, útil? ¿No es útil? ¿Te salga algún lío? ¿No te salga algún lío? De momento, ¿qué te ha parecido? Pues a mí me parece la mejor versión de Ubuntu hasta la fecha. Sinceramente, por muchas cosas que vamos luego a hablar. Y sin embargo, sigue teniendo cosas muy malas, pero no es por Ubuntu, sino que es por Gnome. Por ahora, muy, muy buen feeling, pero eso, hay cosas que, que no gustan. Ya estamos metiéndole palos a Genom. ¿Qué coño tenéis contra el pobre Genom? Es que, bueno, a ver si, Fernando, eh, tú también opinas lo mismo, también tienes eh, algún problema con Genom. Bueno, yo sobre todo decir que estoy encantado porque por fin, después de je, usuario como nom. La versión 3, pues desde prácticamente el, el inicio que sí que fue más complicado, pero en los últimos años en, en otras distribuciones que llevo usando NOM, eh, vamos, para mí no hay nada mejor o, o, o por lo menos mejor política que haya podido escoger Canonical con Ubuntu que, que intentar o, o vamos... Eh, seguir la línea más cercana posible al desarrollo de, de NOM sin parches raros y sin añadidos extraños porque eso al final lo que repercute es en, en un detrimento de la experiencia de, de, de NOM y, y luego pues eso, todo el, el desarrollo conjunto que se hace, que lo que hace, pues ya sabéis que la unión hace la fuerza y, y pa, bajo mi punto de vista lo que va a conllevar ya desde, la, desde las otras versiones es, es una ayuda mutua entre, entre Ubuntu y, y el equipo de, de NOM Sí. bueno, yo quiero decir que, que a Genome lo que le salva, en mi opinión, ¿vale? Eh, son los sabores eh, alternativos, como Buggy, o incluso Ubuntu, o Ubuntu Mate. Es decir, que puedes usar Genom, pero te lo customizan de tal manera que al final no parece que sea Genom Y no tienes cosas como menús Activities o cosas extrañas que al final. Entonces, bueno, yo al final tengo que decir que en esta versión me voy a quedar en Buggy. No Bueno, pues, pues yo ahí, ahí ya probaremos a ver cómo va, porque por ejemplo, en esta versión, en el, en el centro de trabajo, ya sí que tendremos que cambiar, porque llevamos allí desde la, desde la 14, que es la mayoría de los sonadores que tienen ahora, la 1404. Entonces, bueno, a ver cómo, cómo vamos, y sí que sí que tiraremos por, por no, a ver. Ah, yo tenía una pregunta, ya vosotros que la habéis probado. Mi modo, que es el Genome Classic o Genome Flashback o Genome, es decir, el equivalente al viejo Genome 2, o, ¿sigue funcionando o me voy a tener que pasar a Mate directamente? Pues yo no lo sé. Es que, que quiera eso que use Mate, ¿no? Pues porque me va muy bien, porque ya lo tengo funcionando, porque, bueno, retrocompatibilidad, ¿no? Pero bueno, las librerías de mate son las mismas. Es decir, vas a tener un mismo... El mate es eso, realmente, el Genom 2 que buscaba Genom 3. Realmente, yo creo que el mate es la respuesta. Nah, sí, ya hace tiempo que está bastante claro que mate será la respuesta final, sobre todo desde el momento, desde el momento en que cambiaron a la base a Genom 3, con lo cual es cuestión de tiempo. Bueno, ya veremos lo que pasa. Muy bien, pues vamos a ver. Así preguntas. Dices que hay un problema con el. que ¿Cuál es el problema que has encontrado, Marcos, relacionado con Gnome? Muchos, muchos. Bueno, pues, ¿cuáles son los problemas relacionados con Gnome? Venga, vamos a ver. Los avanzamos, problemas, avanzamos. problemas, venga. A ver. Eh, el primero, en, en esta versión. Que es lo que hacía Ubuntu con Nautilus, era congelar la versión. Estaba usando siempre una versión antigua de Nautilus en el último Ubuntu. ¿Y por qué motivo? Porque Nautilus ha quitado el soporte de escritorio. ¿Qué quiere decir eso? Eh, antes, Nautilus gestionaba también el escritorio. Si tú creabas un icono, si creabas un fichero, si los movías, era Nautilus el que movía eso. Aparte tenías Nautilus como ventana, ¿vale? Como aplicación, Nautilus es el gestor de ficheros. ¿Qué pasa? Que en esta versión, eh, como decía Fernando, Ubuntu ya empieza a usar un GNOME muy puro en el que prácticamente le pone un dock, cambia un tema y hace pequeños cambios. Está muy bien eso, pero ahora se come con patatas que Nautilus no gestiona el escritorio. Entonces, ¿Cómo lo han solucionado? Pues con una extensión de GNOME. Pues con esa extensión de GNOME, tú no puedes arrastrar de Nautilus al escritorio, no puedes arrastrar del escritorio a Nautilus. Si pulsas F2 en el escritorio, en un fichero, en una carpeta, no puedes renombrarlo. Si pulsas suprimir, no lo puedes borrar. Entonces tampoco puedes arrastrar aplicaciones y dejarlas en el escritorio. Esto yo creo que lo hacía hasta Windows 95, si no me equivoco. <laughs> Con eso creo que lo digo todo. Entonces, esto de copiar y pegar entre el escritorio y una aplicación en el gestor de ficheros es que es algo que lo veo tan básico, tan básico, es que parece que hemos retrocedido, no sé, al año 90, sinceramente. Luego, hay más cosas. Bueno, luego también, por ejemplo, si coges un fichero y lo arrastras en el escritorio, hablo, y lo arrastras contra una carpeta, parpadea como... 20 milisegundos pero es un efecto que dices tú que ha pasado ahí no cosas que es, eso es eso yo creo que lo peor que tiene lo que tiene Ubuntu en esta versión luego por ejemplo también volvemos con GNOME y sus menús el menú activities que es el mismo que es si pulsas en el dock cuando pulsas con el botón derecho y te dice nueva ventana, cerrar aplicación o lo que sea, ellos tienen ahí arriba un menú que es el de activities, que no vale para nada y no sé qué demonios hace ahí. Luego tienes las aplicaciones con menús en el título de la ventana y tienes a veces dos menús, uno a la izquierda y otro a la derecha, o dos a la derecha y pulsas en uno para buscar a ver dónde está preferencias, porque no lo sabes, cosas así. Eh, ¿Qué más tiene? Pues luego a mí... Eso lo descubrí con un poco de uso. Me hace los acentos muy extraños. Fernando decía que no le pasaba. Que yo pulso la tecla de acento, me escribe un acento con un guión subrayado y cuando escribo la vocal eh, me retrocede y me, me acaba escribiendo ya la letra. Pero se me hace muy extraño, muy extraño. Es la primera vez que veo un sistema operativo que tiene ese funcionamiento para escribir los acentos y prácticamente es eso lo que tiene así mal genome luego que tiene mal Ubuntu no me gusta tampoco que añadieron en el etc staff que el disco duro haga una revisión de, de, de sectores cada x tiempo entonces bueno no, yo lo quité y le puse lo configuré para que no lo haga luego tampoco me gustó los snaps han añadido cuatro o cinco snaps uno parece que es por compatibilidad de GTK la tienda de software casi todo lo que ves es Snap tienes que ir a ver el source para saber si es Snap o no Entonces, pero bueno por ahora te puedes escapar del Snap yo lo he desinstalado eh, con cómo Snap Remove cada uno de los snaps que te dé el comando snap list y luego ya haces su apt purge snapd con eso ya lo quitas totalmente y la única aplicación que no puedes quitar es Chromium browser pero bueno, pues si tú usas Chromium, pues no sé, pues sea Chrome y ya está. Y si no, pues con Firefox. Y creo que no se me escapa nada de todo lo que no me ha gustado. Yo, yo ahí discrepo en ciertas cosas con, con Marcos. A mí, a mí sí que en sí la, la versión, la 2004, me ha parecido muy, muy, muy buena. Eh, llevo. Trabajando es verdad una semana con ella, pero bueno, lo tengo en el ordenador del trabajo, en el, de, el despacho, y, y por lo tanto, sí que ha sido una semana intensa de, de uso. No he encontrado nada, cosas así raras. Sí que he visto una de las cosas que decía Marcos ahora, y que por contra me parece un acierto absoluto, es el, el tema del chequeo del disco duro, porque. Ubuntu lo hace también justo antes de instalarse, es decir, se chequea a sí mismo la unidad Live, el USB, desde la memoria USB desde donde lo vas a instalar, se pega, le pega un chequeo antes de instalar y curiosamente a mí me detectó que tenía sectores dañados y me dijo si quería seguir y que podía tener problemas con la instalación, por lo tanto cogí la mandé a la basura. Y, y usé otro, otro, otra memoria USB y desde ahí instaló perfectamente. Por lo tanto, a mí eso me parece un acierto absoluto, porque mucha gente a lo mejor tiene memorias cascadas, instala desde ahí, se instala mal y luego ya todo el sistema va, va mal, porque fallan ficheros o, o lo que sea, o sea que yo por ahí, por ahí muy, muy bien. Y luego otro, otro de, los, de los aspectos que, que comentaba, que comentaba Marcos. Era pues eso, lo que hablamos antes, el tema de de Nom, que yo lo veo muy fluido, muy bien implementado. Eh, yo lo comparo con un con, con el Nom que tengo instalado en Archlinux, que es un Nom puro también, y está muy muy a la par. Sí que es verdad que que Canonical le da el toque para con, pues, con el tema de, de Iconos Yaru y todo el asunto para para que cree imagen de marca pero me parece que está muy, muy bien implementado el, el asunto. Y otra de las cosas que Marcos ya pestes es en Snap, y yo realmente me parece un acierto, aunque sí que tienes temas, pues que las aplicaciones ocupan mucho más, de qué tal, pero de cara al usuario final, me parece que es por donde tienen que ir los tiros. ¿Por qué? Pues nada, básicamente por lo mismo y por una de las cosas que ha tenido tanto éxito en, en Windows y es que el, es el, el soporte y el mantenimiento de las aplicaciones. Un usuario básico no quiere liarse, ni sabe liarse con, con repositorios, ni con dependencias, ni historias de esas que ni entiende ni sabe lo que es. ¿Qué consigues con Snap? Snap o Flatpak o AppImage, el que sea. Es verdad que a mí a Snap no es el, el sistema paquetería que más me gusta, pero bueno, entiendo que es el que ha decidido usar Canonical y qué va por ahí pues con eso lo que consigues es tener eh, aplicaciones las aplicaciones perfectamente mantenidas sin que tú vayas a instalar una aplicación desde un repositorio no cumpla unas dependencias y aquello opciones se cuelgue se parece, eso, son, eso bajo mi punto de vista en pleno 2020 son telares que no se pueden tener que no se pueden tener ni usar de esa de esa forma y y bueno pues con todo esto siempre ha pasado lo mismo qué pasó cuando ya no solo Ubuntu, sino Debian. Cambió a Systemd todo el mundo echaba pestes de eso. ¡Wow! ¿Por qué Systemd va a acabar con Linux? ¿Por qué esto va a ser el hundimiento? ¿Por qué no sé qué? ¿Qué pasa? Que todo el mundo está pasando a Systemd y funciona todo perfectamente. Con las paqueterías tipo eh, pues eso Snap, FPAC eh, y tal, todo el mundo ahora se está tirando los pelos. ¡No! porque eso no va a funcionar? porque no sé qué? Y ya veréis cómo al final termina siendo todo, todo por ahí. De los repositorios, obviamente, pero es que tiene que haber un sistema de paqueterías en, de, en el que permita un, un mantenimiento eh, fiable de las aplicaciones. Vuelvo a decir, no puedes tener ni esperar que un sistema operativo sea para el gran público sin que funcionen aplicaciones que tú instalas. Tú vas a una, a una, a un, a una tienda. Instalas una aplicación y se cuelga o no arranca. No, eso no puede ser. Eso no puede ser porque, porque al final va en detrimento del propio sistema operativo. Que sea Snap, que sea Flatpak o que sea AppImage, el que sea. Pero hay que mantener un sistema de paquetería coherente para que las aplicaciones funcionen. Ese es mi punto de vista, vamos. Bueno, lo habéis dejado muy claro. Yo personalmente eh, tendría una pregunta, pero os la haré después. Eh, tenía un comentario sobre el tema flat packs y Snaps y es en la línea del programa que hicimos anteriormente, que es eh, la idea... Del, de los sistemas Linux es que tú montas una biblioteca una y el problema que veo siempre con Flatpak y Snaps y todo esto es que tú puedes llegar a tener la misma biblioteca en 50 sitios diferentes entiendo que cuando hay versiones eh, es necesario pero claro a veces puede ser un problema eh, por otro lado el tema está un comentario que has hecho tú Marcos la tienda de software la tienda de software es toda Snap en ella misma o tienes algún acceso que no sea a través de él? Es decir, ¿podemos seguir funcionando con un Synaptic sino teniendo que utilizar la tienda de software? ¿O sigue dando algún problema en modo en el modo gráfico como daba a veces? Y tendría una tercera pregunta, que es gente pues como yo, que tenemos una distribución bastante baqueteada, bastante modificada, con bastantes PPAs, bastante software que no es el básico de distribución. ¿Nos podemos arriesgar a una subida a la versión sin perder funciones? Eh, a ver, eh, yo la tienda, cuando la probé, por ejemplo, yo no encontraba, uff, no sé por qué, eh, tenía los repositorios eh, adecuados, entonces interpreté que la tienda era solo de Snap. Y lo que hice fue desinstalarla y instalar la Genome Lion Software, que al final es la, la tienda de Genome en la que hay todo. Aunque me comentó Fernando que no, que realmente no era una tienda solo de snaps. Sinceramente no la uso. O sea, no, no uso las tiendas. Prefiero instalarlo desde la terminal, todo, porque veo qué, qué paquetes instala vale y qué dependencias tiene. Porque no quiero... Desde la tienda te pones a instalar y al final estás instalando un paquete, que es la calculadora por 100 megas. Entonces no quiero eso, quiero ver realmente si es un snap, si todo, bien. Y luego por eso uso la terminal, no lo sé, la verdad. Y. y luego, respecto a lo que comentaba Fernando, sí, opino que es la mejor Ubuntu, que ha salido hasta la época, eh. Es, está muy bien. Es la primera vez. Yo he probado Unity, creo que la primera release fue la 10.10 .10 de Ubuntu. Y ahí ya usé Unity. Y solo Unity. Y Unity en mis ordenadores siempre fue... Lenta, vale, tú dabas a la, a la tecla de Windows y tardaba un poco un segundo en estar disponible para buscar en el menú, claro, luego descubrí Buggy y dices tú, y dices esto, vuela, porque das a inicio y prácticamente a Windows y prácticamente ya escribes la, la aplicación que quieras y es medio segundo, entonces Aún así, está en esta versión Unity sí da la sensación de ser muy fluido. Das a la tecla de, de Windows y aparece ya el menú y si escribes algo te lo busca muy muy rápido. El feeling es muy bueno y lo que decía Fernando el tema de iconos, el tema global es para mí es muy bonito, muy sobrio a la vez que elegante y me encanta. O sea, está muy bien, todo es perfecto. Menos las tres cosas que comenté que van por Gnome, no por Ubuntu. Eh, si ¿sí actualizar o no, yo creo... Hombre, pues depende en qué versión estés y qué requisitos tengas. Si es un usuario normal, sí. Y si estás en la 18.4 y estás muy a gusto, pues aún tienes tres años de soporte. Si estás en la 16.4 ya solo te queda un año de soporte, puedes esperar. Bueno, yo soy de los que tienen versionitis y suelo siempre saltar enseguida a la nueva versión, por mucho que diga va. En esta me mantengo cinco años. Y ahora mismo estoy diciendo en la 2004 voy a estar cinco años y voy a estar a gusto. Y nada, en cuanto sí, aparezca, seguro, seguro, Marco, seguro. En cuanto aparezca ya la cual es la 2204 ya saltaré de nuevo. Lo que sí es que no salto es en las intermedias, vale. Eso es importante explicar. Eh, Todas las que son con el número, primer número par y el segundo número un 04, 1604, 1804, 2004, la futurísima 2204, esas son del soporte largo. ¿Qué significa soporte largo? Que te mantienen los repositorios. Entonces tú vas a poder seguir actualizando las aplicaciones con sus vulnerabilidades que puedan tener, pues actualiza. Pero todas las demás tienen solo nueve meses de soporte. Entonces, si estás en la 19.10, que sale en el mes 10 del año 19, pues acabaría este año en breve. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Yo siempre salto solo de LTS en LTS. Yo no, eh, no uso las, las versiones que hay por el medio. Las Aunque, bueno, tú, Javier. No, yo la, yo la, no sé qué requisitos tendrás para poder actualizar o no. Yo no lo sé, a ver, lo tengo que mirar. Yo las intermedias no las, no las utilizo. No las utilizo porque te obliga a hacer un cambio de versión sí o sí, o te queda sin mantenimiento. De todas formas, sería si interesante poner, ya lo pondríamos en las notas del programa si nos importa, el, que aunque estén los repositorios ya no se actualicen, los repositorios siguen estando localizables. Hay un enlace, hay un gran repositorio donde está el archivo con todas las versiones de Ubuntu. Eh, ya os pondremos el enlace en las notas del programa. ¿Y Fernando, querías decir algo? Sí, al, al hilo de lo que estáis hablando, eh, bueno, primero de las versiones intermedias, yo solo las uso en un ordenador, que es el, el GPD Pocket, este que tengo de 7 pulgadas, que por las características de hardware que tiene tan especiales, sí que en cada versión eh, hay actualizaciones que hace que vaya todo mucho mejor por ejemplo en la, la 1910 que es la que tengo ahora todavía porque no saltaba la, a la última eh, en una de las actualizaciones por fin pusieron el gmd el, la pantalla de inicio en modo horizontal como tiene que ser en el, en el portátil porque hasta ahora parecía modo vertical o sea era una cosa así un poco extraña y, y bueno en ese sí que voy saltando de, de versión en versión en, en ubuntu y por ahora va Va, va muy bien el tema. En cuanto a lo que decía Marcos de la pues esto de, de que es la, mergio, la mejor versión de, de Ubuntu, hasta la fecha, sí yo estoy prácticamente de acuerdo. Solo hay una, bajo mi punto de vista, que se le acerca muchísimo y era la antigua Ubuntu 14.04, que bajo mi punto de vista, hasta ahora, hasta que pruebe bien la 20.04 ha sido el Ubuntu más, más estable y más logrado hasta, hasta la fecha. De hecho, bueno, ya os dije que todavía en el, en el colegio tenemos infinidad de ordenadores funcionando con la, con la 1404, aún fuera de, de, de mantenimiento como está, pero bueno, sí que se pueden hacer ciertos parches y tal, pues para los navegadores y así, y mantenerlo, y mantenerlo funcionando. Y luego, volviendo al tema de las paqueterías, lo que comentabais antes, ya os digo que, que vamos, que además de las ventajas que os comenté anteriormente también están las de las propias ventajas inherentes de, de, de las paqueterías por ejemplo de Snap yo es verdad que, que la que utilizo como tal y que sí que tengo en todas las versiones de Ubuntu es un es un cliente de correo electrónico que solo bueno lo puedes instalar o por dev no está en repositorio desde la página de ellos o, o a través de Snap. Probé el Snap y la verdad que es una maravilla porque no tienes que preocuparte para nada de ninguna actualización, ni, ni actualizaciones del sistema y nada. Según lanzan la actualización del, del gestor de correo, automáticamente él se actualiza por detrás y tú te olvidas de todo. Es, es que no te preocupas. Es muy al estilo de las actualizaciones que hace Chrome. En, en Windows que se van actualizando, o Firefox ahora que se van actualizando por detrás, y la siguiente que reinicias, esta es la versión nueva y, y a correr. Y era por ahí lo que os quería comentar. No sé, yo sigo prefiriendo tener controlado cuando actualiza y cuando no actualiza. Eso ya es, supongo que son opciones personales. Bueno, eh, en todas formas, no me habéis comentado nada de otra cosa que pregunté, que es eso: es el software añadido, ese software de los PPAs que tienen tan mala fama entre cierta gente. Eh, ¿Cómo nos quedamos? Los que utilizamos PPAs, ¿cómo nos quedamos? Pues bueno, es importante que el desarrollador haya hecho un clonado a la, a la versión que usas, que es la de Focal, ¿vale? ¿Cómo funcionan las PPAs que a veces nos escapan a los desarrolladores? Yo subo a Noise, por ejemplo, a una PPA y esa PPA yo le digo en qué versiones de Ubuntu está disponible. Entonces, el problema es que no se autorreplica a las superiores. Eh, es decir, si yo la última que la tengo es en la 19.4, tengo que decirle manualmente que la copie los paquetes de la 19.4 a la, a la 19.10 y a la 20.04. Entonces, si tú estás en la 20.04 y a mí se me olvidó hacerlo manualmente, no la vas a encontrar, aunque la añadas esa PPA, ¿vale? Las PPA, si, bueno, si están añadidas, suelen ir bien. Yo no he visto... La verdad es que no, no suelo tirar mucho de PPA. Prácticamente todas las versiones nuevas están en los repositorios, en estas versiones últimas de Ubuntu, con lo cual no tienes mucha necesidad. Y bueno, algún programa que necesites un poco especial, pues lo que decía Fernando, poder instalarlo de Snap... También lo que me, sí, me encanta lo que dice Fernando de Snap, de que se autoautoriza, es muy seguro, pero luego hay cosas que no me gustan como que arranca muy lento, tarda un poco en el primer arranque o, o que te crea eso, montajes o directorios en ciertos sitios que dices, si tuviera muchos snaps esto es una locura. Y bueno, eso, lo de las PPAs. Mmm, Sí, todo va igual, vamos, no, no hay problema. También estamos en los primeros días, ¿vale? Eh, pero bueno, a priori no he necesitado ninguna PPA y eso es un buen, un buen síntoma. Y otra de las cosas que también hay que, que recordar, el tema de las paqueterías, estas que estamos comentando, es el tema del sandboxing, la seguridad que da a las aplicaciones, que es decir, se ejecutan aisladas del resto del, del sistema operativo, por lo tanto, aumenta muchísimo la, la seguridad. Es verdad que hay ordenadores o sistemas en los que a lo mejor eso no es tan importante, por ejemplo, se me ocurren a mí los ordenadores de aulas que tenemos y tal. Pero, por ejemplo, en otros pues por ejemplo, en los de despachos, dirección, etcétera, etcétera, el tener aplicaciones en sandboxing, yo sí que le veo un, una ventaja enorme porque con eso te evitas muchos problemas de fallos de, de seguridad que podrían afectar gravemente al, al, sistema, al sistema operativo. Muy bien, pues muchas gracias. Nos quedaría un tema para este este comentario antes de un resumen general de este Ubuntu 24. Sería que desde hace unas versiones en Ubuntu tenemos una instalación mínima para aquellos que una instalación básica incluso es excesiva porque tiene una cantidad de software que no van a utilizar y que o bien les está ocupando espacio o y les requiere o dan de eliminarlo. Pues tiene una instalación mínima en la cual tú pones lo mínimo, el sistema básico y luego vas instalando lo que necesites específicamente y aprovechar la máquina al máximo. ¿Cómo va esta instalación mínima, esta versión, Marcos? Bueno, pues va genial. Eh, es la primera vez que la probé y quedé encantado, porque normalmente lo hago al revés, siempre instalaba y luego lo que hacía era borrar programas que no usaba. Entonces estaba siempre luego empezando a quitar muchísima paquetería. Y en esta vez dije, venga, pues estaba la mínima. Yo pensando que iba a ser una mínima muy mínima y no. Eh, te instala eh, todo el entorno completo y te instala un mínimo mínimo de aplicaciones como el navegador web o la terminal. O una calculadora, pero no te instala, pues ni a LibreOffice, ni un reproductor de música, ni un reproductor de vídeos, ni ni, ni, ni casi nada, ¿vale? De todos, los, a paquete, de todos los programas extras. Y está bien, porque si al final tú no usas los típicos navegadores o los típicos reproductores de música o los de vídeo, tal, pues al final te instalas directamente el que te gusta a ti y evitas tener duplicidades o te evitas tener que desinstalar. A mí me encantó el minimal, muy bien, muy bien, un acierto total fernando sí ahí ahí estoy de acuerdo con marcos al 100%. por sea, la instalación mínima es la instalación que tiene que ser para gente de pues eh, del tipo de usuarios que somos nosotros o para administradores de sistemas y luego pues sí, la, la instalación normal pues para, para un usuario medio perfecto porque le viene con los paquetes pero la instalación mínima bajo mi punto de vista tiene que estar ahí sí o sí para aprovechar la máquina al máximo, supongo. Muy bien, una última pregunta, ya cerramos el programa. Es por pura curiosidad, porque como ya sabéis que yo tengo la manía de, aunque utilice la LTS anterior hasta que no esté tranquilo, tengo el kernel a, a la última versión. ¿Qué versión de kernel de utiliza esta, en la 2004? Pues usa la hasta estoy mirando ahora, la, la 5.4.0. Y casi, casi, todavía hoy un poquitito más. Pero bueno, con el UQ todavía podéis subirlo un poco más. O sea, hasta la hasta las cinco, cinco funciona bien. Hasta, hasta en mi trasto viejo funciona bien. Pero bueno, ya está, es un buen kernel. Pues muy bien, eh, únicamente si queréis hacer un pequeño resumen. Yo, por lo que me habéis dicho, mi opinión es que es una versión muy buena, quedan pulir detalles, pero también hemos de tener, no hemos de tirarnos al cuello, hemos de tener en cuenta que acaba de salir, acaba de salir y necesita acabar de pulir eh, los tallitos y pequeñas incidencias. Si queréis hacer un pequeño resumen, que. Eh, pues yo diría que la gente que se anime, que es la mejor versión de Ubuntu, la más bonita, que va muy rápido, que se van a quedar sorprendidos, que ya no tiene que envidiar en velocidad a ningún otro sabor, que antes sí tenía que envidiar. Y bueno, si no sois tan antiquismiquis como yo, <laughs> os sería perfecta. Eh, hay un truco, ¿vale? Eh, publiqué un vídeo en YouTube. Si buscáis costales en YouTube me encontraréis y ahí pongo cómo sustituir Nautilus por Nemo. Sustituyendo Nautilus por Nemo eh, cogemos eh, toda la funcionalidad que teníamos con Nautilus con el escritorio. Y podemos volver a trabajar, arrastrar archivos, ordenar, todo lo que se nos ocurra, ¿vale? Y yo creo que, que Ubuntu debería de oficialmente sustituir, quitar a Nautilus y poner Nemo. Pero bueno, obviamente parece que quieren usar un galón puro, entonces igual no lo hacen por eso, pero bueno. Eso sería eh, entonces hacer un mate, ¿no? Jaque mate. Fernando, ¿por tu parte? Sí, por, por mi parte... Vamos, bajo mi punto de vista, está muy bien como está, está todo muy integrado, que es lo, lo mejor de un sistema operativo, que no veas las sueltas, que digas, ostras, esto aquí no pega ni con cola. Eh, pues eh, cosas como los, las, las barras integradas que trae NOM, que, que dan todo ese aspecto global, tanto aplicaciones como a la, todo lo que es la parte del sistema operativo, eh, a mí me parece muy, muy buena opción, muy, una versión muy, como decía Marcos. Muy rápida, muy bien llevada y, y sobre todo una base muy buena para, para mejorar todos estos años que tiene por delante. Pues muy bien, si nos importa iba bien, si no tenéis nada más que decir, pasaríamos al segundo tema y aquí Fernando, prepárate que vienen curvas, porque te vamos a setear a preguntas. Eh, ha quedado bastante claro por todo lo que hemos estado viendo durante este tiempo que nuestros teléfonos son localizadores que además nos dejan comunicarnos y que en los cuales tenemos un control cuanto menos relativo. Eh, hablo de Android, hablo de, de teléfonos de Mac, hablo de. Bueno, pues ya sabemos de qué estamos hablando, ya hemos, le dedicamos un programa incluso entero casi al tema. De todas formas, se supone que hay alternativas. Se supone que tenemos unos sistemas para móviles que nos permitirían mantener el control de estos dispositivos y decidir si dejamos eh, que se nos siga o no se nos siga no digo que no se haga o se deje de hacer sino decidirlo nosotros no que decidan por nosotros en ese aspecto teníamos cosas como Ubuntu Touch teníamos cosas como Selfish OS eh, tenemos otras cosas un poquito más raras Hongmeng en China no sé yo si de algo de China dado lo que hay me fiaría demasiado pero bueno o Pequeñas cosas como Firefox OS, que actualmente creo que está totalmente descontinuado, o Arco OS, con muy poquita distribución. No sé, ¿nos tienes algo que contar respecto a todos esos sistemas y más o menos la idea base cuál es, Fernando? Pues sí, a ver, eh, esto sí que es un tema muy complejo, porque no es solo hablar del sistema operativo. Eh junto con un sistema que respete pues eso, las, los principios básicos digitales del usuario, tiene que estar también respaldado por un hardware que también sea abierto, cosa que en la actualidad no hay nada en el mercado que tú puedas decir, pues me voy a comprar un teléfono completamente abierto para instalar un sistema operativo completamente abierto. Por lo tanto... Eh, hay partes de estos sistemas operativos que pueden us usar eh, drivers libres y este tipo de cosas, pero eh, tenemos y vamos a tener por detrás siempre funcionando pues, todo el, el stack de, de Android. Es decir, los drivers privativos tienen para, por ejemplo, el modem, que el modem sí que no hay ningún modem abierto hasta la fecha comercial. Hay dos dos, dos eh, iniciativas. Que en un futuro sí que, serán, sí que serán comerciales a muy corto plazo, pero por ahora no, no está todavía en el, en el mercado. Y, y por ejemplo, eso es lo que os decía, para los modem, todos tienen que utilizar actualmente todo lo, lo que hay en el mercado, repito, tienen que utilizar los, los drivers de. de de, de Android. Entonces, eso se utiliza con, con, una, con una capa, con el LibriHips que desarrolló Joya, que ha liberalizado y gracias a eso es por lo que se pueden utilizar tanto selfies como Ubuntu Touch, como cualquier otro sistema operativo alternativo en el teléfono para el que se porte. Entonces, por ahí van los tiros, pero... No bueno, quiero adelantar acontecimientos porque hablaremos de ello, pero que el usuario tiene que tener presente que si usas un teléfono de este tipo, tienes que usarlo con otro dispositivo con un, con un dispositivo hardware que también sea sea libre si lo que buscas es velar por tu privacidad y, y por tus es decir derechos. que estás afirmando que algo equivalente a este software abierto que hay para algunos routers a algunos routers no todos los necesitan no existen los móviles todos los móviles al final están cerrados desde fábrica eso eso es eh, eh. En el tema, en el caso concreto del modem, estamos hablando. Sí, que también para la, los chips gráficos también suelen ser muy cerrados, pero lo que es el modem, por ahora vienen todos cerrados y hay que utilizar, pues, esto lo que la, la paquetería que os estaba diciendo para poder utilizarlo. Si queremos poder llamar y tener internet, y el móvil, el, no hay ningún teléfono. dispositivo que sea abierto o que tenga proyecto de estar abierto, algún dispositivo físico, quiero decir. Sí, físicos, mira, ahí en el, en el actualmente tenemos, vamos a ver si lo dejamos claro porque es, es una cosa un poco compleja, tenemos dos empresas norteamericanas, que es eh, PINE64 y después Purims con su modelo Librem5, que lo que buscan es eh, desarrollar un eh, móvil o un dispositivo móvil lo más abierto o abierto posible. En el caso de PIN S64, además va a ser un teléfono de bajo coste, tiene unas especificaciones modestas, pues como 2 GB de RAM y este tipo de cosas, pero eh, sí que... El precio va a ser más acorde a lo que es el hardware. En el caso de Purims, que todavía tampoco está en el, en el mercado, eh, va a ser un teléfono que ya se va a los 500, 600 euros con unas características eh, de hardware más bajas. Pero lo bueno que tienen estos dispositivos es que buscan tener tanto chips de procesamiento como los modems que sean libres y luego pues interruptores para poder encender o apagar físicamente tanto el modem como la wifi, como el bluetooth, como lo que tú quieras entonces bueno, sí que hay, hay iniciativas pero todavía no están, lo que actualmente tenemos en el mercado que más se parece a, a lo que os estoy diciendo es Sony con sus los dispositivos que pasan al, al proyecto Open Devices Digo que es lo más parecido porque tampoco Sony libera del todo. Eh, los drivers, pues eso, del modem y tal, pero sí que libera muchas otras partes del, del dispositivo. Ya os digo, actualmente son los únicos dispositivos, curiosamente, que, que tiene Open Devices. Y digo curiosamente, pues porque sabéis que Sony, con el tema de DRM, tradicionalmente siempre ha metido pues mucho mucha caña con este con este asunto, sobre todo en el tema de, la, de, su, de sus cámaras fotográficas y de la fotografía. Los, los dispositivos de, de Sony. Eh, eh, tienen una parte muy importante de, de DRM para las cámaras y curiosamente pues, ese tipo de dispositivos pasan al programa de Open Devices, que cuando pasas ahí lo que hace eh, son directamente es borrarte los DRM del, del, del móvil, o sea, lo pierdes, y sí que pasas a tener un dispositivo eh, de lo más abierto porque ya os digo que no es completamente abierto, es más abierto que hay, que hay en el mercado. Pues dispositivos como los XA2, los Speria eh, 10, los 10 Plus. Son dispositivos en el que puedes instalar tanto un Android eh, puro sin nada, nada, nada de, de Google por detrás, o cambiarlos a. a a otros sistemas operativos como pueden ser Selfish o aquellos que lo Y para podríamos también. hablar de Ubuntu Phone. Ubuntu Phone nos entraría a este nivel al, al mismo a la misma capacidad de autonomía que Selfish es decir, tendríamos la misma disponibilidad de aplicaciones, tendríamos también esta garantía de que solo al nivel más bajo posible eh, teníamos, tenemos un riesgo porque el resto del sistema lo tenemos controlado. El, claro, también en qué va, versión, por ejemplo, de Ubuntu Phone podríamos trabajar, tener el teléfono en la, en la que va actualizando cada. cada prácticamente cada semana el mismo kernel, tener una versión más estable y esperar a que vinieran las grandes actualizaciones. Eh, dime, Fernando. Sí, por, por ahí, en el tema de, de Ubuntu Phone, y ahora le dejo a Marcos, que es el, el que más sabe este sistema operativo, es, es precisamente eso, eh, lo puedes instalar para aquellos dispositivos que se porte. En el caso de, de, de Ubuntu Phone, Ubuntu Touch, eh, es lo que os decía antes, utiliza el, el paquete de, de, de librerías, de libraries, y con eso puede ser portado a los dispositivos pues, que ellos, ellos decidan. Eh, Ubuntu Touch tiene pues no más de un puñado de dispositivos. Selfies tiene prácticamente 100 dispositivos ya en los que puede ser eh, portado. Están prácticamente dispositivos de todas, de todas las, las marcas. Veo por aquí encima HTC, Huawei, Motorola, los Nexus de Google, OnePlus, Samsung, Sony, Xiaomi, otras pues Alcatel, Fire eh, los Finds, etc. Y luego pues un montón de tablets. Pero, pero si sí, lo, lo importante es, es apoyar estas iniciativas. Y otra cosa que quería comentaros es que Ubuntu Touch es un poco más abierto que Selfish, porque en Selfish, eh, aun viniendo de, de MeeGo, el, el sistema operativo que desarrolló Nokia en conjunto con, con Intel, eh, Selfish sí que mantiene lo que es Sílica, que es todo el entorno gráfico, lo mantiene. Cerrado eh, pues por políticas de empresa de Joya, aunque el resto del sistema operativo es completamente abierto. Ya os digo que Joya libera todo para que lo utilice la gente como, como ellos buenamente quieran. Sí, que esa parte lo dejan cerrado. Pienso, pues vamos, pienso, no he leído, que especialmente por, eso, por, por política de empresa, pues para poder vender ese sistema operativo pues a corporaciones y tal, y poder. Eh, manejarlo pues un poco pues para poder sobrevivir la, la empresa joya es una empresa muy muy pequeñita de en torno a 50 empleados o una cosa así entonces claro eh, para competir con los grandes es muy es muy complicado tienen silica que ya os digo que es un entorno gráfico muy muy bueno muy rápido muy utilizable muy parecida a lo que era migo y, y bueno, ahí sí que eh, Ubuntu Touch le gana, precisamente por eso, porque es un sistema operativo que sí que es 100% abierto, en contra de, de Selfish, que pues puede ser un 98% abierto y el 2% de todos los... Curiosamente, que eh, lo que estás diciendo, Fernando, es que Selfish parece que gana más usuarios o más portadores por el hecho de precisamente tener cerrado el modo gráfico, que es una de las cosas que siempre nos critican a nivel de versiones, ya no hablo de teléfonos, hablo de ordenadores, a nivel de versiones, de, bueno, es que tú tienes un, una pantalla, el otro tiene la otra, el otro tiene la otra, esto no hay quien se entienda, lo que se nos critica es desde fuera del mundo Linux, o incluso a veces en el mundo, en el mundo Linux, esa variante de modos gráficos. Mm, quizá eso nos estaría dando una señal, pero bueno, eh, Marcos de Ubuntu Touch, ¿nos quieres decir algo? Sí, bueno, lo que comentaba Fernando, eh, hay casi 50 móviles que soporten Ubuntu Touch eh, a distinto nivel de madurez, ¿vale? Eh, por ejemplo, que esté muy maduro unos 20. Obviamente, todos los BQs. Y de Ubuntu Touch es increíble cómo se adaptaron cuando Canonical cerró el proyecto. Y, y me refiero que ahora mismo siguen sacando actualizaciones para el Aquaris eh, E4.5 un móvil que debe tener ya no sé cuántos años <laughs> bastantes cuando compramos un móvil con Android tenemos un soporte de actualizaciones de dos años, creo que es ¿no? Eh, ¿lo sabéis vosotros exactamente cuántos años? Sí, 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 ahí, ahí, Android te da básicamente no es nada oficial, es algo oficioso, pero son dos años y una puntualización de la Beacuar y es que dices tú es un móvil que a día de hoy va a cumplir cinco años, lo mismo que te lo digo porque porque si te acuerdas cuando lo conseguiste tú yo adquirí el Joya One. Y fue en 2015 que los pusimos a la vez porque estaban de estreno los dos. Y son dos móviles, eso que lo tenga en cuenta la gente: dos móviles. A día de hoy, 2015, yo todavía lo tengo y funciona perfectamente con las últimas versiones de software. Con la última versión que se lanzó esta semana de selfies, la 3.3, el Joya One de 2015, funciona como el primer día o incluso a lo mejor más fluido. Y le pasa lo mismo al BQ Aquaris, eres el 4.5 un móvil de 2015 que a día de hoy recibe todas las actualizaciones y tiene todo el software a la última para que veáis lo que hacen las compañías lo que hace Google con todos los soportes bueno, solo de que añadir ven, y ahora te que dejo Marcos tengo un bq5 y está sigue actualizándose cada poco y sigue funcionando perfectamente con Ubuntu Phone. o sea que no es solo el bq5 es en general la política del software sí sí no ahora mismo YubiPorts, uh, que es la asociación que está manteniendo todo esto, eh, está sacando y trabajando en las actualizaciones de todos. Es decir, si tienes un Firefox, si tienes un BQ, si tienes un Meizu. Es increíble el trabajo que están haciendo. Eh, a todos los que estén usando Ubuntu Touch, también decirles que Marius que es el, el que lleva el proyecto, el principal desarrollador. Una vez le vi en un, en un Twitter diciendo que si en Ubuntu Touch el GPS se desactiva, se desactiva realmente, que no es que como en Android que quede por ahí y con que tengas el GPS desactivado, pues las aplicaciones tienen acceso de alguna manera, igual por la geolocalización de las antenas. De telefonía o algo así. Entonces, bueno, que es un sistema operativo muy seguro en ese caso, aunque no tenga eh, como el Pine Phone, no tenga switch eh, físicos para desactivar cosas. Pero bueno, también en el Pine Phone es, eh, se puede comprar con Ubuntu Touch. La verdad es que en las últimas actualizaciones se ha mejorado mucho la velocidad también mm, de, de este sistema operativo, mucho, va muy rápido ahora. Y sigue careciendo pues de lo típico de que no tienes WhatsApp. Aunque me parece, las últimas noticias eran que se estaba trabajando en Unbox, que lo que va a permitir es que tú puedas emular aplicaciones de Android, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que el proyecto murió por ese motivo y el proyecto no explota por ese motivo: de, de que realmente eh, no son los dos grandes, ni iOS ni Android. Y entonces tienes muchas menos aplicaciones para esa plataforma y bueno, pues es, es eso, al final si quieres usar aplicaciones de Android, pues quédate en Android, es que no sé, no. Es como en, en Windows, si quieres usar aplicaciones de Windows, quédate en Windows, no, no vengas a Ubuntu, porque para emularlas todas vas a tener una experiencia probe. Pero bueno, eh, si se quiere libertad, si se quiere un dispositivo libre, pues hay alternativas, una es Ubuntu Touch. Entonces eso es lo que es un compromiso personal, ¿no? Al final. Eh, Unbox, si no recuerdo mal, ya es en servicio para algunas de las versiones, pero solo para algunas. No está para todas en Ubuntu Fone. Eh, Fernando, ¿qué querías decir? Sí, ahí al, al comentario que estáis haciendo del tema de las aplicaciones es un, Verdad que es una de las mayores trabas que tienen los sistemas operativos alternativos para móviles. De hecho, fue lo que mató a Windows Phone, el no conseguir eh, desarrolladores para crear aplicaciones para su para su entorno. Entonces, las aplicaciones son, son fundamentales. Para el usuario final, que no le preocupa el tema del operativo y tal, lo primero que te van a preguntar es ah, pues, y aquí hay WhatsApp. Vale, a ver muy bien yo no uso WhatsApp no me eh, hace años que no tengo ni quiero saber nada de ellos pero claro hay que pensar que la gente quiere o, o, o le han creado la necesidad de tener esa, esa, ese servicio entonces, ahí es, es uno de los mayores handicaps que, que se utiliza. Eh, en el comentario de Marcos que dice, bueno, si quieres Android, cógete un Android. No estoy de acuerdo del todo, porque estos sistemas operativos, ya te digo, que no pueden abarcar todo el ecosistema de aplicaciones que, que se necesitan. De ahí el tema de que las emulaciones estén bien integradas en el, en el sistema operativo. En ese, en ese punto... Eh, Selfie sí que da un paso más allá porque desde sus inicios eh, es capaz de integrar o de ser compatible con todas las aplicaciones de, de Android dependiendo de las versiones y es verdad que Android y Google no es Android es Google que cada vez lo pone más difícil por, por todo el tema de Google Services de servicios añadidos y de frameworks que va que va añadiendo para que por un lado, entre comillas, facilitar la labor de, de desarrollo a los programadores, cierro comillas, y por otro, para cogerles de hostal tal y, y tenerlos amarrados. Pero así todo, eh, Selfies en los, en los sistemas, en, los, en las versiones más antiguas, en los móviles más antiguos, eh, emula Android 4.4 y en los últimos, en los XA2. En lo, y en los 10 y 10 Plus, los Sony estoy hablando, emula Android 8.1. Entonces puedes correr perfectamente cualquier, cualquier aplicación de, de Android, porque además eh, lo que te permite hacer el, el, la emulación desde, desde Selfies es, es poder, poder eh, instalar eh, el, servicios de Google, si quieres tener a todo Google ahí metido, o por contra, eh, puedes instalar servicios como MicroG, que son la implementación libre de los servicios de, de Google, porque lo que te permite desde la última, penúltima versión de Selfies es desactivar la verificación de paquetes del soporte de aplicaciones Android. Entonces, eh, a lo que voy, puedes tener todo lo que necesites de Android, incluidos servicios que obviamente es, la gente que viene a estos sistemas operativos no, no lo pone, pero puedes tener emulado perfectamente un, un Android 8.1 sin tener que abrir emuladores ni cosas raras. Tú picas en tu aplicación de, de Android y se abre al instante, exactamente igual de rápido que se abre cualquier Y sí, quería abrir aquí un, un melón que no sé hasta qué punto, por dónde lo pensáis. Puede ser que el problema que hay con Ubuntu Touch sea que es bastante más fácil encontrar un manual para intentar abrir un teléfono eh, y meterle un selfie, selfie en el manual muy fácilmente publicado. Y al menos yo no he encontrado el manual para Ubuntu Touch. No digo que no esté, digo que yo no lo he visto. Es decir, que si yo cojo y digo, mira este teléfono, voy a jugar a ver qué hago con él, y resulta que lo intento, me cuesta mucho más. Hombre, estamos hablando de un trabajo muy complejo. Sé que hay una wiki de Ubuntu Touch para que si quieres, pues si tienes un móvil, un Xiaomi que no está portado y quieres probar, que puedas intentarlo. Yo lo he mirado y es muy, muy complejo, porque bueno, entramos a un nivel semidios, ¿no? No, complejo es complejísimo, o sea te la juegas a transformar en un ladrillo de lujo, está claro. Sí, sí, pero bueno, hay, hay una wiki por ahí, pero bueno, la verdad es que eh, al final eh, los dispositivos que funcionan muy bien suelen ser los que están muy mimados por U-Post, quiero decir, los que son oficiales, los que fueron oficiales con cuando Canonical o, por ejemplo, phone o Pine, PinePhone, pero por ejemplo, si hay un usuario que tiene un Xiaomi 7HD y no sé qué, con unas especificaciones muy concretas, ese chico hace una portabilidad a Ubuntu Touch, igual solo la prueba él o otro más, entonces ese no va a tener el feedback ne necesario para, para poder ser eh, muy estable, porque claro, él igual lo prueba a cierto nivel o se atasca en cierto sitio, pero si solo él tiene ese dispositivo, pues tiene que ser el que saque las castañas del fuego. Ahora, cuando hay pues el BQE 4.5, que lo tiene mucha gente, muchos desarrolladores, ahí sí, entre todos, se puede sacar más cosas adelante. Eso también es importante. ¿Fernando? Sí, en ese aspecto ahí estoy de acuerdo contigo, porque sí que también me da esa sensación de que para Ubuntu Touch es. Más complejo. No sé sí, si sí es más complejo. Me da la sensación de lo que realmente hay menos literatura para poder seguir. Eh, en selfies es mucho más sencillo, o, o hay. No mucho más sencillo, vuelvo a decir, es, hay más literatura para poder realizar esta labor. De hecho, eh, portar móviles para selfies es relativamente fácil. Eh, por ejemplo, prácticamente todos los Motorola, cuando Motorola era Motorola, no Lenovo, porque el Lenovo cierra los bootloaders, eso es otra cosa que hay que tener muy en cuenta. Si el fabricante cierra el bootloader, olvídate de portar nada. Es el propio fabricante que te pone la traba. Entonces eso sí es importante cuando compramos un teléfono, buscar que o el bootloader venga abierto o que sea sencillo de abrir. Y a lo que voy, eh, los Motorola anteriores, repito, cuando era Motorola realmente... Todas las portabilidades de selfies que se han hecho para esos teléfonos funcionan a la perfección. Exactamente igual funcionan esos, esos teléfonos portados por la comunidad que los dispositivos oficiales o portados por, por Joya, por la empresa finlandesa. Eh, hay otros muchos, todos los Nexus, todo... Xiaomi también tiene muchos teléfonos que, que funcionan perfectamente. Sony, obviamente, por el programa de, de dispositivos abiertos. Yo creo que, que aquí... No es por nada especial, sino porque Selfies tiene muchísima más trayectoria, más años de funcionamiento. Vuelvo a recordar que viene de los, de los tiempos de MIGO o de Nokia, en el que todo eso quedó abierto y toda esa literatura eh, que desarrolló Nokia junto con Intel para portar dispositivos, para funcionar con ellos, etcétera, etcétera, lo que ha hecho es, es que se ha cogido para Selfies y es exactamente igual que la wiki de Archlinux. ¿Por qué la wiki de Arts Linux es tan buena? Pues porque llevan años desarrollándola y está todo muy bien documentado. Pues algo parecido pasa con, con Selfies. No es que sea ni mejor ni peor que Ubuntu Touch. Simplemente es por el tiempo que llevan que llevan funcionando y desarrollándose. Pero pero aún así todo yo de verdad que quiero romper una lanza en favor de estos de estos grupos de gente tanto lo, la gente de la comunidad de, de Ubuntu Touch como la de la Comunidad que hay detrás de, de selfies, porque la labor que hacen por poder eh, tanto portar como reutilizar esos dispositivos que los fabricantes deciden como obsoletos para que tú puedas seguir usando los años y años, de verdad que es una labor encomiable y el poder tener eh, móviles. Yo solo quería añadiros una que cosa que es empresas. que yo tengo mi vieja Nokia N800 con antes. De mí, la primera versión y que sigue funcionando. Es muy pequeñita, muy limitada, pero sigue funcionando. Es. Sí, yo yo ahí, ahí también te doy la razón. Yo tengo un Nokia N9 funcionando conmigo que eh, todavía tiene soporte de la comunidad. De hecho, tiene cliente de Twitter, tiene cliente de Telegram, parece increíble pero sí que son, son dispositivos, además de fabricados en Europa todavía, porque el, el, el N800 seguro que es fabricado en Finlandia, igual que el, el, el N9 mío, y el hardware es hardware... De verdad, o sea, es un hardware que fíjate los años que tiene y sigue funcionando perfectamente y ya no digamos el, el software que después de tanto tiempo sigue saturando... pues bueno, pues esperamos haberos estilo. dado una visión un poquito del tema. No hemos entrado en otras variantes como son Aurora o o porque en el fondo, o la versión china, Hongmen, porque en el fondo no son más que variantes de lo mismo, escoger esas bases, quizá ese selfish o un Ubuntu Touch o coger un, un Android en su versión básica sin los controladores de de Google y y bueno y darle una capa de chapa y pintura por encima dime Fernando Sí, respecto a eso que, que comentas, por ejemplo, el, comentó el caso de Aurora porque es lo que más sigo, que son los teléfonos que, que tengo. Eh, Aurora es, es un fork de, de selfies, o sea, por lo tanto no merece la pena meterse otra vez ahí, y es un fork del, del gobierno de, de Rusia para utilizar en todos sus dispositivos. O sea, ahora mismo eh, en Rusia no utilizan... En, Dispositivos oficiales de todos los funcionarios, de todos los estamentos, etcétera, etcétera, no utilizan ningún dispositivo con Android, sino que eh, utilizan un fork de, de selfies, o sea, llegan a un acuerdo con la compañía y todos esos dispositivos en, en, en Rusia, eh, ya digo, dispositivos oficiales del, del gobierno y de la administración rusa, utilizan dispositivos con selfies, lo cual. Es, es bueno porque retroalimenta al propio Selfie. De hecho, se ha notado en estos últimos años un avance enorme en cantidad de funcionalidades. Pues desde VPNs de temas de seguridad etcétera etcétera que joya iba muy justa para poder implementarlo ya os digo que son muy pocos desarrolladores en torno a 50 en la empresa y que y que con el empuje detrás de, de imaginaros de una administración tan gigantesca y la capacidad que puede tener el gobierno ruso de poner desarrolladores a trabajar sí que se ha notado una aceleración brutal y lo más importante de todo que hacer un for es sigue siendo completamente independiente de del gobierno ruso porque mal iríamos si, si por conseguir todas esas funcionalidades al final es, es Rusia la que compra la empresa finlandesa se hace con todo y te mete pues fíjate tú lo que puedes terminar metiendo metiendo ahí pero bueno haciendo un for se mantienen por ramas separadas uno no se estarás sugiriendo por un casual yo, 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 que el hecho de que una todo administración todo. apoya una distribución Linux podría redundar en que esa distribución funcionara mejor y diera mucho mejor servicio verdad eso sería una energía pues fíjate tú qué curioso ¿eh? pero ya te digo que si haces una rama separada y creas un, un fork es verdad, yo sí que era muy receloso ¿eh? cuando empezaron a surgir las noticias de, de que estaba la administración rusa interesada en selfies. Digo, uff, digo, a ver, ¿para dónde voy a ir saltando? Ya me estaba planteando cambiar a Ubuntu. Pero cuando decidieron, pues eso, hacer un fork, se llegó al acuerdo con Joya de que iban a hacer un fork, que es Aurora OS. Y, y visto lo visto en estos año y medio, dos años que llevan funcionando, sí que es verdad que ha sido un bien a mejor, precisamente por eso, porque metes todas las capacidades y toda la, la potencia que puede tener una administración detrás apoyando a, a un software libre, obviamente lo vas a hacer pues, todo su desarrollo. Nada, por mi parte, poca cosa más hay que hacer. Muchísimas gracias, Fernando, que eres nuestro experto en móviles. Eh, Marcos. Desde luego, más experto que los demás, seguro. Eh, Marcos, si no, sí. tienes, si no tienes ninguna cosa, ningún tema, cerramos no. te ya. Eso, que la gente use lo que esté a gusto, que si quiere usar cosas libres, que hay, hay cosas disponibles y que todo es querer, ¿vale? Querer es poder. Y si quieres utilizar Android, pues sé listo y utiliza F-Droid y cosas de esas que al menos te dirán lo que te hacen los programas, en vez del de sistema base que te cuela lo que quiere. Pero eso es otra historia. Pues muy bien, hasta aquí llegamos. Vamos a entrar con las noticias. Y vamos con las noticias A1, A2 y A3. Joya libera la versión 3.3 de Selfies OS esta semana, el sistema operativo finlandés para móviles y tabletas, con infinidad de mejoras y soporte para paquetes Flatpak. Y para celebrarlo, pues que sepáis que ahora podéis adquirir por tiempo limitado una licencia por 29.99 euros. De nuevo entre los 49, un nuevo programa piloto en el cuesta. que tres de sus próximos portátiles ThinPak estarán disponibles para comprarlos con Fedora. Firefox nos proporcionará una nueva interfaz de programa para el procesamiento de gráficos en 3D e informática utilizando la GPU. La especificación está siendo desarrollada por Mozilla, Google, Apple y Microsoft y representantes de la comunidad en un grupo de trabajo creado por la W3C. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Esperamos que el programa os haya gustado. Eh, muchísimas gracias por la colaboración. Marcos, Fernando. Un placer. Eh, bueno, que me decís que me salte ya rápido a 24, ¿no? Yo creo que sí. Esto es un salto de fe, sí, salto. Sí, sí, sin dudarlo. Ya, es que la fe, la de fe voy muy escasa últimamente. Bueno, pues que vaya todo muy bien. Que se acabe pronto todo el confinamiento para todos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, Marcos. Hasta luego. Hasta luego, Fernando. Y que vaya todo muy bien. Saludos para todos. Hasta luego.